Le he añadido una pequeña como leyenda de cómo vamos con el reto, que creo que... Es que Xavi, no sé si está en la escuela, sinvergüenza. Bueno, vamos a pagar. O sea, no sé si es Xavi el de la escuela, o es otro Xavi. Vamos a pagar solo. Ya hay Frusteller, tal tu boncete. Wow, que os han madre mía, pero este puto bot. Pero bueno, este night bot, colega, qué nazismo, ¿no? Ha echado al pobre Chechu por poner mayúsculas. A ver, voy a ver si lo puedo quitar. Me parto la polla con esto. A ver. Mod Tools. Si lo tengo quitado, qué cosa más rara. Ah, que está en Nightbot ya. Están los dos bots. A ver si... Es que está el Nightbot por el barrio ya. A ver, voy a ver si puedo toquetearle un poco. Pobre Chechu. menos mal que ya parece que está bastante agobiado, la verdad. A ver, y también funciona. ¡Wow! Están ya los dos putos bots. O sea, esto va a ser ya como... A ver. ¿Qué cojones, tío? El pobre Checho. Ay, 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 ay. No puedo, a ver, tengo que quitar esto. Pobre Chechu, por Dios. Ay, Dios. A ver, ¿cómo puedo toquetear el Nightbot para que no sea tan nazi, tío? Qué desfase, macho.
Claro, igual como lo puso la última vez no funcionó, no era que no funcionase, sino que hasta el nuevo. Nah, es una tontería. O sea, es una tontería porque duró poco, pero obviamente pues ha pasado lo que ha pasado, no hace falta ser un lince. Pues cuatro de la escuela, entre ellos cuatro de los coach, nos han baneado de repente tiempo. Bueno, baneado, bloqueado durante un par de días hasta enviar no sé qué historia. Y en plan de que hayan visto lo que... Vamos, que es absurdo, porque yo cuando grindo tengo las mesas y como mucho tengo YouTube abierto. O sea, no tengo ni tablas ni nada, así que bueno. Lo habrán hecho por 20.000 denuncias de un mismo establo o algo de eso para putearnos y ya está. Solo espero que ahora ya les hagan menos caso. Le pasó algo parecido, creo, a Fontaine. Vale, creo que ya vas a poder. Viene por 10. Ups, que tenemos hat. Vamos a quitar el hat. Que queda horrible. No, hombre, que hay... Lo que no tendrías que hacer, que lo digo por ti, es estar con un stream mientras grindas, sin vergüenza. Que a priori hay que sobear 100% porque nos juega con sus dobles peores y con overpairs es muy posible que también. ¿Qué tal, Sepersal? ¿Cómo estás? Ups. Sorry. Y aparte no me ha salido una cosa. Ahora está que efectivo, que me ayuda una barbaridad para el multitabling. Los naranjas son alumnos de la escuela. Y aquí Seifold Equity es un sobre muy, muy rentable. Aquí la putada es que nos quita una de las... Nos quita los outs de las Jotas. A ver, que cambio la cam. Vale, este no es.
Las putas hotkeys nuevas me están destrozando la cabeza. Ahí está, eso es lo que dice la historia. Ya está, o sea, no. De igual que sea de un año, hace dos años, da igual. Pues está comprobado, está testeado con EV. No es random como hacen en otros sitios de. ¿De qué precio? Yo tengo muchas más JX que él o ella, así que vamos a sobear. Y funciona. O sea, está testado, es. Son estrategias EV más, no tiene más. No, joder. La mierda de las hotkeys, tío, de verdad. Venga, vamos a. Súper polarizado su rango check, tras check raise en A6 Rey. Y a ver si con ese tamaño pequeño se le pira. No, claro que no, ningún problema. O sea, tú una vez pagas tu material, es tuyo para siempre. Puedes pirarte, puedes seguir. Sin problema. Suerte, tu doncete. Voy a foldear aquí si sobea.
knowledge and wisdom, teach the understanding. Venga, ya la me abres, no te jode. Te sobeo ahí, vamos. Polaco de mierda. Arre, arre, caballito. Madre mía, que open soft, tío. Joder. Barbaridad, tío. Son terriblemente malos. Es que no siguen ni las tablas que les dan. Sí, la verdad que sí, no te voy a engañar.
Me está tildando su foto. Posible que vuelva después. Dadle a seguir para no perderos el siguiente. No es el que llegáis tarde. Tenéis las suscripciones disponibles para todo aquel que se suscriba. Lo agradezco un montón. Ayuda muchísimo, pues, a que sigamos haciendo más. Ahora ya tengo ya PokerStars desbloqueado, lo cual es una gozada. Voy a ir poniendo el tema de gráficas por episodios, yo creo. Y lo vamos a hacer por real, no por EV, porque por EV ya podríamos subir a 10, pero no hemos conseguido la real, entonces vamos a hacerlo lo más realista posible. A partir de que Stake pudiste ver que ya tenías ingresos económicos decentes, habría que definirlo, pero viviendo con tus padres y demás, con 5 ya te puedes permitir vivir bien. O sea, es que si metes bastante volumen se gana ya bastante pasta, ¿eh? Sobre todo si metes, si tienes buen EV y metes bastante volumen, es que es la hostia. Vale, hoy hemos metido 47 spinetes al 10,84 de EV. Hemos perdido 25 euros, por lo tanto... Winix, estamos ahora en 115. Desgraciadamente. VROI tenemos 25 euros más, por lo que 265. Total Bank, menos 25, ¿no? 6. Vale, ya está puesto y vamos a ponerlo en el comando. Yo lo que os recomendaría, sí o sí, es que cuando estéis empezando no lo toméis como a ver el dinero que saco, sino de me lo voy a pasar bien y aparte dentro de un futuro seguramente empiece a conseguir más ingresos, más como una inversión. A mí me encanta ver a la gente que, por ejemplo... Todo esto ha sido 8 meses, toda la parte en medio.
me gusta ver la gente pues que tiene su trabajo y aparte pues que la se va a ir de vacaciones o lo que sea, pues coge y grinda bastante y consigue unos ingresos extra. Y la gente pues que llega a casa y los fines de semana le da más o menos duro. Tenéis que tomarlo de esa manera al principio en el póker. No hay otra, es la única. Tenéis el canal de YouTube, tenéis aquí el tema de redes sociales, que os lo pongo por el chat. Tenéis Twitter, nos podéis seguir en YouTube, que vamos a subir nuevos vídeos cada semana casi, me atrevería a decir. Tenéis uno nuevo con Lizan y recién subido en Spotify, que en Spotify se llama El Ágora de Mento Poker. Que de hecho voy a ponerlo en lo de las redes sociales. Y poquito más. Si os interesa mejorar los spins, tenéis Mento Poker, que es una escuela fantástica que hemos hecho Pablo y yo. Estamos ya muchos alumnos. Va por suscripción, os lo pongo por aquí. Por el chat también. Va por diferentes tipos de suscripciones. Tenéis guardería, tenéis Basic y tenéis Elite. Y según el nivel que tengáis y en la banca que tengáis, os voy a recomendar uno u otro. Para guardería agregada Quique Mayor 1 por Skype. Y para Basic o Elite agregarme a mí. Te uso 8. Y nada, pues así ha acabado el día. De momento estamos reventando todo el rato de V, pero no estamos consiguiendo ahí despegar con las winnings. Aquí se ve que falta. Lo del reto en esta de aquí, en esta ahí, en esta escena. Aquí está. Bueno, estamos bien. Hemos ganado, son 6 días, tampoco es mucho. Hemos hecho ya casi 300 euros de V. Y teniendo en cuenta que son pocas horitas de stream, pues está muy bien. Por lo que llegamos, estamos 2 horas, algo de eso. Y luego, eso de... Ahí está. Me gusta que vayáis utilizando los comandos que he ido haciendo. Tenéis una playlist de Spotify, que es la de Rap Old School, que la he hecho yo. Y luego tenéis en YouTube la lista de reproducción que utilizo. Está bastante guay, la verdad. Seguro que os mola mucho. Y nada, cualquier duda que tengáis, como os digo, escribidme por Skype, te uso 8. Y cualquier duda que os pueda responder, os la respondo. Pasaos por el FAQ de la escuela, si tenéis cualquier duda. Y aunque penséis que no os interesa o lo que sea, echadle un vistazo, porque creo que hay cosas que os pueden sorprender. Así que nada, chicos, un placer, gracias por estar ahí. Ya vamos por el día 6 de Road to Glory. Nos quedan, tenemos 615 de bank. Si hay alguien de la escuela y me diga con cuánto subíamos a 10, pero más o menos con 700, 800 euros empezaremos a sotear 10. Así que no queda mucho, quedará un stream o dos. Así que nada, de momento todo 8 mesitas, muy guay. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.